Ben Carson, la historia de un alumno problema que se convirtió en el mejor neurocirujano del mundo. Ben Carson es considerado el mejor neurocirujano infantil del mundo. Nació en una familia pobre y hoy te vamos a compartir su historia. Los padres de Ben eran de origen campesino y provenían de familias muy numerosas. Su madre contrajo matrimonio a los 13 años y cuando Ben tenía 8 años, se separó de su esposo porque se enteró que tenía otra familia y otros hijos. La madre de Carson tenía 3 trabajos para poder mantener a su familia. Ben tenía problemas en la escuela, era el peor alumno de la clase y todos se burlaban de él. Debido a esto, se tornó violento. Un día, la madre de Ben encontró trabajo limpiando la casa de un profesor de la universidad. Cuando llegó a su casa, el profesor le pidió que por favor limpiara la biblioteca. Al entrar, vio una inmensa estantería con miles de libros. Ella quedó impresionada y le preguntó al profesor si había leído todos esos libros. Él le respondió, «Claro que sí, sin ellos no sería nadie. Todo se lo debo a estos libros». Estas palabras cambiaron todo. Apenas llegó a su casa, les apagó el televisor a sus hijos y los obligó a leer 2 libros a la semana. Como no tenían dinero, iban a la biblioteca pública. Paso a paso, ambos hermanos fueron adquiriendo el hábito de la lectura. Un día, el profesor de ciencias del colegio mostró una piedra a la clase y luego preguntó a los alumnos si sabían qué era. Nadie contestó. Solo Ben respondió que era una obsidiana, un tipo de roca volcánica. Su respuesta sorprendió a todos porque él era el peor alumno de la clase. El maestro, asombrado, le dijo, «¿Y qué más sabes de esta piedra?». Entonces Ben se explayó con todo un discurso que dejaba ver el conocimiento que tenía. Esto fue lo que hizo estallar sus ganas de aprender. Pasó a ser el mejor alumno de su clase, a ser el mejor de todo el colegio y posteriormente de todo el estado. Cambió de tener una infancia triste y con dificultades a confiar en sí mismo, lo cual produjo toda una transformación en su vida y resultados. Luego ganaría una beca a la Universidad de Yale y se convirtió en neurocirujano infantil. Se caracterizó por realizar cirugías de muy alto riesgo de manera exitosa, llegando a ser considerado el mejor del mundo e ideando formas de cirugías nunca antes aplicadas. Fue famoso por separar unas siamesas unidas por el cerebro. Orquestó un trabajo de equipo con 70 doctores en una operación de 22 horas, que fue un rotundo éxito. Hoy, Ben Carson está retirado de la medicina. Ahora es escritor y político. Cuando rotulamos a una persona, no nos damos cuenta de la influencia negativa que podemos estar imponiéndole. Ofrecer oportunidades y creer en los que nos rodean puede hacer surgir lo que en realidad siempre ha existido en su interior.